Vale, pues muchas gracias. Empezamos eh, la sesión de, de CEO Talks que al final es un podcast donde pues, invitamos a, a CEOs y actores relevantes de, del ecosistema emprendedor y startup de, de aquí de España y un poco el objetivo es pues nada tener un poco de, de charla debate con, con nuestro invitado y, y, y nada más. Eh, bueno, aquí mi socio Pablo de Delvi que será como el entrevistador conmigo y hoy hemos traído a, a Julio. Que ahora nos explicará más, pero bueno, tiene un pasado de emprendimiento interesante, con un éxito a, a sus espaldas y ahora está con un nuevo proyecto. Y, y si quieres, arrancamos un poquito. Correcto, justo comentábamos antes que estamos haciendo un comeback de la CEOTOX, que lo iniciamos hace ya ocho años o más. Así que, Julio, eres el primero oh, en, en reiniciar el, el formato de la CEOTOX. Bienvenido y gracias por por compartir un tiempo con nosotros. No, gracias a vosotros, que ya nos conocemos desde hace tiempo y yo encantado enseguida de venir. Claro. Pues nada, si quieres arrancamos un poco, cuéntanos así un, muy rápido tu, tu perfil, es decir, de, de dónde vienes y, y por qué te aventuras en esto de, de emprender tu propio proyecto. Pues eh, yo soy ingeniero, mmm, estudié ingeniería en Valencia y mi familia, <coughs> perdón, mi familia tenía industria del mueble, mi abuelo era empresario, entonces yo siempre... Había vivido eso mucho desde dentro de casa, ¿no? y... pero luego como acabé la carrera y era ingeniero y me llamó mucho el corporate, empecé a trabajar en Londres en Ford de Begario, me mudé a Barcelona para trabajar en SEAT y, y ahí estuve 6-7 años hasta que un día pues, exploté y dije, jo, yo necesito hacer... Más cosas, ¿no? Eh, la verdad es que intenté cambiarme allí bastante de área, no lo conseguí, lo conseguí pero tímidamente, y luego hice el máster del IES aquí en Barcelona. Uh -huh. Me explotó la cabeza cuando vi que había negocios, aparte de lo que yo conocía como operaciones, ingeniería, etcétera entonces me lancé. La verdad es que también estuvo unos acontecimientos dentro de ser que no me acababa de ir bien en mi carrera profesional y pensé pues si no estoy totalmente contento aquí y realmente me gustaría lanzar algo eh, al final, un mix de cosas que decidí salirme y emprender. Y yo creo que ahí nos conocimos por primera vez. Yo creo que nosotros hacíamos una charla de pacto de socios, la, la, la típica, Correcto. y tú estabas ahí en un programa, ¿no? Sí. No sé si era Demium, puede sí, ser. Sí, sí. Programa Entré de... en Demium. La verdad es que al final, pues empecé a buscar, incluso todavía trabajando ahí, empecé a buscar un poco, pues, qué había, ¿no? Porque la verdad es que en aquel momento, pues, emprendedores de éxito había muy, muy pocos. En 2017. Que ya era un periodo, ya, ya había cogido cierta reacción, ¿eh? pero sí que me acuerdo, por ejemplo, que había ciertos emprendedores que en el mundo corporate se han visto casi como, como dioses ¿no? de, de los negocios. Y, y nada, me puse a buscar, encontré varias incubadoras y en aquel momento Demium pues, era una especie más de incubadora de lo que soy hoy, que ya no lo es y me apunté, fui al All Star, que era una competición uh -huh. tipo hackathon y tal, y efectivamente pues ya os conocía vosotros una charla de pacto de socios, bueno, que yo a mí me sonaba todo a chino porque no tenía ni idea y que claro, te explotaba todo la cabeza, es que no no, no entendías nada, ¿no? Y muy bien. Sí. Y en ese All Star ya ya venías un poco con, con una idea estructurada o es ahí que se montó un poco? Para y, nada. Y quizás la primera no fue lo que correcto. efectivamente se convirtió luego sí, en sí, correcto. No, lo, lo que empezamos es, de hecho, creo que cuando nos conocimos, eh, el, el player más relevante en ese momento era Carnovo, que mm. también era Ferran, un muy buen tío, y, y que lo conocí después, que había salido de SEA también, y vendían coches online. Entonces claro nosotros nos lanzamos a, a vender coches online eh, directamente y dijimos ah, pues si es esto es esto sabes tampoco no habíamos pensado demasiado la verdad o sea hacer un carnaval. sí por sí porque al final pues pensamos bueno si este modelo está funcionando creo sí. que en Inglaterra está funcionando también etcétera dijimos bueno pues eh, copiamos y a ver qué sale no y luego nos dimos cuenta que, que, que con los recursos que teníamos el equipo que teníamos que no no teníamos tampoco los contactos suficientes eh, no sabíamos cerrar eh, acuerdos con los concesionarios en aquel momento vendimos un primer coche y no nos lo pagaron y, y nos frustró mucho y, y al final un poco pues las fortalezas del equipo nos llevó a montar un marketplace en el que de alguna manera no tuviéramos tanta relación con tan pe tantos partners pequeños sino con financieras que eran siete y había que hacer las cosas bien con siete pero no estaba tocado todavía el sector, el product market fit como tal no estaba, Entonces, en ese momento Tú prácticamente no podías contratar un coche de renting online en internet. No podías. O sea, podías buscar información y de ahí te ibas a una oficina bancaria. Entré. Pero no podías acabar todo el proceso. Entonces vimos que había más recorrido y que podíamos hacer más cosas digitalizando. Y entonces lanzamos el, el marketplace de renting de coches. Y con los recursos que teníamos, pues era todo mmm, prueba-error, prueba-error continua. O sea, el otro día contaba que. Eh, al principio pues pusimos unos coches y pusimos enviarnos la información, la documentación, la renta, la nómina, etcétera, etcétera y, y no teníamos ningún acuerdo con ninguna financiera, o sea los coches eran copiados de otros eh, precios que habíamos visto en páginas web y había gente que nos enviaba toda la documentación, eh, la renta, la nómina y eh, y decía es que tengo un coche de renting y quiero renovar, me ha gustado esta oferta, y entonces nosotros recibíamos la documentación uh -huh. Y a los tres días, porque el mensaje que salía es, en tres días analizaremos tu documentación, sí, etcétera, sí. etcétera. Él me, a los tres días le llamamos le decíamos, mira, es que no has pasado el, el renting. O sea, lamentablemente la el scoring no has pasado sí, y, tal". y tal. Pero ¿cómo no voy a pasar el scoring si tengo otro coche, no tengo ningún problema, tal? Y digamos, bueno, es que no puedes pasarlo porque no podemos acabar la operación de ninguna manera. Con lo cual teníamos que dar un mensaje no. eh, negativo. Pero bueno, al final nosotros nos alegramos de que alguien había validado esa parte del sí, proceso. ¿verdad? Y, y nada, a partir de ahí, pues al principio empezamos pensando que haríamos 30 coches al mes y, y sería una brutalidad, y acabamos haciendo 500 al mes. Sea, ¿no? Y allí, ¿cómo fue? Es decir, a nivel un poco de. ¿Arrancasteis tres, tres socios fundadores un poco y levantasteis primera ronda? ¿o? Ya, eh, éramos dos, Blas y yo en el primer bueno. momento. Conocimos a Pablo a través de una entrevista que nos facilitó Demium uh -huh. y, y lanzamos, bueno, fuimos gradualmente cogiendo más equipo. Eh, yo creo que cuando hicimos pacto, Pablo ya estaba dentro, que era el tercer socio, vale. eh, porque habíamos estado unos meses eh, sin SL y, uh -huh. y probando cositas. Y, y a partir de ahí, pues fuimos creciendo hasta 100 personas también. Y bueno, esta es la historia. Muy bien. Y un poco eh, decir en, en ese proceso, decir, levantáis alguna ronda por el camino, sí, pero, pero realmente hacéis algo como relativamente atípico, que es como un exit a los. ¿Cuatro años, más o menos? Correcto. Eso, ¿cómo, ¿Cómo fue este proceso? A ver, la ronda, ahora al final vas ganando perspectiva, ¿no? Con los años. Y éramos un marketplace, eh, en aquel momento intentamos levantar ronda. La primera la hicimos relativamente fácil, Family, Fools and Friends. lo levantamos, no llegó a 100.000 euros, las valoraciones no son lo de hoy, eh, pero o sea, no son lo de ayer, que ya eran altas, ni tampoco uh -huh. lo de hoy, que son un poco más bajas, pero siguen siendo altas, ¿no? Y recuerdo que levantamos a 900.000 de valoración. Uh -huh. y, y levantamos 100.000 euros para completar la valoración a un millón. Y con ese dinero conseguimos empezar a generar contratos. Eh, ya teníamos facturas hechas, o pues, sea, en ese momento. La segunda ronda se nos complicó espectacularmente. Y, y, y en un momento dado, en que antes era de The Crowd Angel, uh -huh. Uh -huh. nos metimos con ellos y con un Business Angel y cerramos 500.000. Y la tercera no fue una ronda como tal, fue un Venture Debt de vale. un y medio, y, y la cerramos en, en pleno COVID, o sea, dentro del COVID ya. Eh, nos cerramos más rondas, o sea, conseguimos facturar neto 5 millones eh, en bruto, no lo, no, no lo usamos nunca, pero al final eran 500 coches por 16.000 uh -huh. euros, era una barbaridad, pero como siempre trabajamos con el neto nosotros, claro. eh, pues eh, al final hacíamos 500 coches al mes, facturábamos 5 millones, y nosotros en ese momento no éramos tan conscientes del negocio en sí éramos más conscientes, y esto es muy interesante del momentum del sector uh -huh. y esto ha sido más reflexión a lo largo de los años que, que, que análisis en ese momento, ¿no? porque lo que vimos es que nuestros números pues estaban bien, facturábamos 5 millones en 4 años, no habíamos llegado a 5 pero estábamos cerca, teníamos una base de datos de 10.000 clientes en, en, en en, con un renting contratado uh -huh. estábamos generando 500 todos los meses sin caer ni un solo coche abajo o sea, no hacíamos 500, 525 el awareness de marca era correcto estábamos en la tele, entonces la situación era de cierta fortaleza pero, pero al final Evita, no, no ganábamos Evita y yeah. sí, sí que sabíamos que podíamos estar cerca de ganar Evita pero no éramos tan conscientes de, de, de nuestro momento como empresa sino de pensar cómo está el sector ¿No? uh -huh. y ahí es donde veíamos el sector en ebullición y eso es la realidad, o sea, al final lo que pasó es que Carvana tuvo una atracción muy fuerte en Estados Unidos valoraciones en la bolsa de 35.000 millones de dólares, eh, Cazú copió una tendencia muy similar llegó a valer 7.000 uh -huh. en la bolsa de Nueva York uh -huh. eh, Click creo que había hecho ya un, un éxito, un acuerdo de pre-éxit eh, entonces el mundo automoción a través de la compra online pillaba mucha fuerza y un modelo que iba por debajo, casi siguiendo los pasos, era la suscripción. Uh -huh. Y entonces, Drover en Inglaterra se vendió a Kazoo un año antes, Cluno también en Alemania se vendió a Kazoo. Entonces, al final, lo que hacían los players online, es decir, eh, los más fuertes, de más valoración, que eran los que vendían coches de segunda mano, decían: Oye, pues nosotros tenemos la venta de segunda mano y la suscripción como alternativa para derivar negocio o incluso uh -huh. derivar negocio hacia arriba, ¿no? Entonces fue adquiriendo negocios de suscripción. En España estábamos VIP como un negocio de suscripción puro. Y nosotros, que en verdad tampoco. No, no éramos negocio de suscripción. Éramos negocio de renting mensual de coches. O sea, la, yo siempre he dicho que la, la, la manera sexy de llamar al renting era suscripción. Y la no sexy, pues era renting. Pero al final lo que sí que generábamos era muchos clientes mensualmente. Y teníamos mucha atracción, muy buenos acuerdos con los proveedores. Y en apenas cuatro meses se dio una situación de mercado que que Cazú tenía que internacionalizar, expandirse en Italia y en España por un mandato también de la última, la última valoración y ampliación uh -huh. de capital. Y, y nos vimos en la sala de baile pues, eh, pues muy bien colocados. ¿no? Y eso sacamos provecho y la vendimos en noviembre de 2021, habiendo eh, creado en enero de 2018. O sea que fue un éxito relativamente rápido. ¿Y lo, lo buscasteis entonces? O sea? Lo busca... a estábamos cerrando una ronda de inversión en ese momento, ¿Viníamos? junto con Blue Bull. Uh -huh. eh, estuvimos trabajando la ronda de Blue Bull, de Joaquín, y estábamos trabajando la, la salida, o sea, una ronda, perdona. Uh -huh. Y en ese momento conseguimos contactar con, con players que estaban haciendo adquisición. Entonces no fue una venta ordenada, que se llama, ¿no? Uh -huh. Sino que más bien fue un contacto rápido y un match brutal en ese momento de mercado. ¿Y abristeis como.? a más interesados en el proceso de compra o fuisteis directos a. Abrimos, a... pero ah. dio tiempo a, a calentar no. suficiente. <laughs> Fue muy rápido. De todas maneras, a ver, al final eh, todo lo pasado creemos que era un muy buen deal, o sea, es uh -huh. público y y creemos que era muy buen deal porque realmente nosotros en España habíamos copado un poco el mercado, teníamos que salir fuera. Estábamos en Francia, estábamos en Italia y Portugal y nos estaba costando mucho la atracción, sobre todo en Francia. Portugal teníamos cierta atracción, pero el mercado era pequeño y en Italia era muy irregular. Entonces uh -huh. no habíamos conseguido estabilizarnos. Uh -huh. Entonces eh, mirábamos y decíamos: pues es que ahora si sí pillamos una ronda. Hemos de saber crecer en otros países también. El mercado era muy irregular, nos costaba. Entonces decidimos que era un buen momento y creo que acertamos, la verdad. Porque a nivel de números la, la venta fue. Pues fue 30 millones que vale. era público en aquel momento y. y un Hernando también hernau para, para nosotros que no conseguimos alcanzar porque la compañía recientemente ha entrado en concurso de acreedores uh -huh. y, y bueno al final pues independientemente para nosotros teníamos una gran mayoría de la, de la empresa o sea que salió bien el deal claro. y, es decir, esto como también para para mucha gente que nos escuche uh -huh. cómo afrontas eh? es decir tú al final vienes de corporate eh, montas tu primera startup en un periodo relativamente corto de tiempo para el sector startup, que a lo mejor los exits se ven más a 8, 10, 12 años, es decir, tú ya tienes tu primera oferta, que a lo mejor para los inversores, no sé qué múltiplo tendrían, a lo mejor no es el, evidentemente el por 100 o el por lo que sea, es decir, pero para vosotros, los emprendedores, con el equity que tenéis, os cambia radicalmente sí, sí, sí. la vida. Sí, a ver, yo creo que fue un buen deal para todos. Creo que al final la, la segunda ronda ya tuvo un multiplicador por encima de. Acordabas, sería 9, 10. Uh -huh. Y la tercera sería menor, pero en verdad era un Venture Debt, con yeah. lo cual también era un multiplicador chulo. Entonces, a todos nos salió bien. ¿eh? O sea, yo creo que lo, quizá una de las cosas que más orgulloso te hace estar a posteriori es, es que todo el mundo que ha participado está contento, porque a todo el mundo le ha salido bien. Ahí es donde acabas de entender un poco el juego del Venture Capital, uh -huh. ¿no? y decir, ahora entiendes que, que muchas veces, pues. Eh, si la valoración está un poco arriba o si la previsión del exit no es lo suficiente como para que dé retorno y un multiplicador correcto, pues eh, normalmente la respuesta es que no te van a invertir. Uh -huh. eh, independientemente de que si luego haces todos los exit campus en España, muy pocos pasan la barrera yeah. de lo que he esperado. ¿no? Pero uh -huh. bueno, eh, salió bien para todos, a nosotros teníamos la mayoría de la empresa, o sea uh -huh. que conseguimos hacer... Una mayoría también en cash y una menor parte en, en acciones, que vale. esa no la hemos conseguido materializar. Y la parte de cash, sí, o sea que la parte de cash, pues contentos, nos ha, nos ha, o sea, nos ha estabilizado en una buena posición, voy a decir. Y, y sí, claro, y la seguridad también con la que afrontas ahora nuevos proyectos, etcétera, o sea que, uh -huh. que muy, muy contentos. Claro, y en este caso, es decir, lo que comentabas antes, primera ronda Family Friends and Fools, luego entra de Demion, otros inversores, y todo ese proceso fue bastante eh, smooth en el sentido de que no, ten, no estaba todo el mundo alineados... y en la hora de la venta, pues eh, no tienes nada ahí de, de fricción sí. o, o alguna historia que. que A ver, siempre siempre hay tensión, ¿eh? porque sí. está quien cree que vale más, está quien cree que está ok, está quien cree que menos mal que ha llegado alguien, <laughs> o se ha pasado un poco de todo, sí. ¿no? Bueno. Incluso tú mismo. Cambias de opinión, cada, sí. no digo cada día, pero te puede cambiar la opinión. Mm. Al final, es la primera vez que nosotros negociábamos una venta y por eso, pues, pillamos o fuimos de la mano de, de Blue Bull en este caso, porque ah. al final necesitábamos saber jugar a este juego, ¿no? Y un mail del comprador donde tienda a desanimar, pues te hace daño. O sea, la idea es que no te haga, pero tú dices, esto es verdad, ¿no? Y, y si encima eres un CEO muy operativo. Como era mi caso en ese momento, pues todavía te hace más daño porque dices, no, no, es que tienes razón. Y, y tú mismo te vas un poco desmoralizando. ¿no? Pero bueno, al final, eh, también esto es un vaivén y, y te sitúas y, y, como todo, pues eh, vas viendo y convenciendo gente que no está tan convencida. Fue bastante smoothie, las cosas como son. Sí que hubo una semana quizá de más tensión, de apretar la. De tensar un poquito la cuerda y de llevarnos pues, al final también el feedback de, oye, pues nos está ayudando alguien, nos dice, oye, cuidado, que, que yo sí. la noto tensa o, o yo creo que, que no, que se puede apretar un poquito más. Aquí, súper importante para mí, pillar cuantos más datos mejor. Cuantos más datos tengas del comprador, de sus números, del dinero que tiene en la caja, del dinero que ha levantado en la última ronda, de lo que tiene de deuda, de las últimas adquisiciones que ha hecho. Y normalmente una cosa que descubrimos en ese momento es que si, has, si está en la bolsa y eso generalmente suele ser bueno, uh -huh. mucha de la información es pública ¿no? claro. eh, y se puede buscar y, y se puede buscar y a veces está un poquito escondida porque sí que hay ciertos sí. documentos que están por ahí, pero seguro que vosotros eh, que os movéis muy bien por ahí <laughs> lo sabréis buscar, así que cuanta más información tengas mejor para saber un poco dónde está ese límite uh -huh. y, y apretar y luego que sea un límite también que, que tú te crees lo que estás vendiendo, ¿no? porque te vas a quedar ahí, porque te quedas con toda la ilusión, al menos era mi caso y te quedas con la ilusión real de, de, de compartir sueño y de, y de ayudar, es verdad que tienes esa, ese momento de decir, bueno, yo mi sueño ya acabamos, ¿sabes? Así, sí. pero... pero... Si, si has estado con el tuyo tan a full, no, no pasas del 100 a 0. O sea, yo realmente al día siguiente sentí que, oye, que yo les debía todo, ¿no? Y que tenía que ayudar a, a lanzar el proyecto. Es decir, que aparte de que tengas el earnout, que al final es un poco la zanahoria final, pero a lo mejor que la parte en cash que has recibido ya te cambia realmente sí. y dices, oye, pues yo necesitaría el earnout. Es decir, lo vas a pelear, pero no únicamente por la parte económica, sino porque al final. Previamente era tu niño, es, es tu proyecto, aunque ahora se ha metido en un grupo más grande. ¿Tú crees que todavía puedes tirarlo adelante y quizá con más recursos, más a nivel internacional, aportando en otras áreas, etcétera? Al menos el mío, era, mi sentimiento era 100% voy a ayudar. Uh -huh. y, me, y yo trabajaba las mismas horas que antes, incluso eh, con más esfuerzo, porque viajas más, o sea, claro. empiezas a comunicar más, tienes que contar las decisiones a todos, no las puedes tomar tú 100%. Entonces eh, salimos con una ilusión tremenda. Sí que es verdad que no pasan todas las áreas, porque hay áreas que están más afectadas por la nueva reorganización, etcétera eso Ese capítulo es, es muy chulo y es muy chulo haberlo vivido, porque de verdad que las integraciones de Maney son eh, durísimas. ¿Cuántos años estuviste más? Después? Pues estuvimos un año. ¿Un año? Vale. un año. Y después, ¿qué pasa? Es decir, que entiendo que no acaba 100% bien, no, no, más el proyecto en sí, el, el vertical o... Noviembre de 2021 miras las valoraciones de cinco empresas tecnológicas que te vengan a la mente y ves cómo han llegado a un pico, noviembre, diciembre, enero de 2022 y en febrero ves cómo empiezan a caer uh -huh. y Cazo era una más. O sea, Cazo empezó a caer de eh, valoración 7.000 y empezó a caer, a caer, a caer, pues como caían todas y a partir de ahí pues intentaban capear y según cómo te hubiera pillado eso a nivel de márgenes y a nivel de deuda y a nivel de ronda, pues... ¿Capeabas mejor o capeabas peor? Uh -huh. Y yo creo que nos pilló con cierta debilidad, eh, sobre todo después de haber expandido cuatro países en menos de un año. Eh, los últimos dos, noviembre era España y en enero, febrero Italia. Entonces, claro, esa caída de valoración, de, de análisis de, de, de los negocios, mucho más desde el punto de vista de los márgenes y no tanto desde el crecimiento. Y, y bueno, pues a partir de ahí empezaron a tomar decisiones que se veían venir ¿eh? porque yeah. al final veías venir que, que no se aguantaba y que, oye, que al final alguien iba a seguir perjudicado y, y yo creo que las decisiones fueron correctas ¿eh? de, ellos decidieron cerrar los cuatro países que habían comprado y quedarse uh -huh. solamente en Inglaterra a fortalecer el negocio y, y bueno, tampoco ha podido ser por un tema ya más operativo de márgenes en Inglaterra pero... Pero bueno, eh, no, no, no dio tiempo, digamos, a, a compensar esa curva del joystick, ¿no? Que cae sí. como para recuperar. Es que no dio tiempo. O sea, habíamos hecho buenas inversiones en marketing y tal, pero no dio tiempo. Pero eh, Switchcar se vende. O ¿Switchcar sea, se no... integra, en primer lugar? Para acabar, o sea, la, la estrategia era: Suicard se vende a Kazoo y se integra dentro de Kazoo. El equipo se divide en España en dos, Kazoo y Switchcar, para intentar afrontar las dos verticales. Uh -huh. De manera que Suicard acabaría integrándose la suscripción dentro de Kazoo, pero es que no da tiempo de hacer esa integración, porque yeah. aún no había pasado ni un año y, y en ese momento, pues se vuelve a vender por segunda vez okay. y se vende a Renting Finders, a Arturo. Que fue una venta ya. Eh, a mucho menor valor uh -huh. pero bueno se recuperaron pues una base de, de clientes que tenían un renting activo y, y de alguna manera pues sabor eh, no digo dulce pero bien eh, quiero decir contento de que la marca se haya quedado uh -huh. y de que se esté utilizando claro muy bien y esto acaba es decir al cabo de un año tú sales ya de, del proyecto y, y que ¿Cómo es ese día Pues dos? el otro día escuchaba un podcast en que un emprendedor de Exit decía, pasos por los que, por los que pasas, ¿no? Pues es un, es un momento curioso y que no, no, no hay mucha información. Es decir, al final buscar podcast de CEOs que pasan por momentos de debilidad en ventas, de manejo y tal, hay muchas cosas, pero del Exit nadie te cuenta nada, ¿no? Es, eh, es interesante. Tú te quedas eh, sin nada que hacer y dices, pero si yo llevaba a un ritmo de 150... Por cien y ahora estoy al cero y digo, ¿qué hago? ¿no? Entonces, movimientos típicos, pues lo primero, oye, pues voy a invertir. Y invierto uh -huh. en business como Business Angels y ayudo, ¿no? porque como soy emprendedor, pues puedo ayudar y sé ayudar. Pero bueno, puedes ayudar relativamente, porque tampoco te puedes meter en casa del de, de yeah. CEO de otra empresa. El, tampoco necesitas ese nivel de implicación, con lo cual te sigues aburriendo. O sea, y dices, bueno, pues esto está bien, pero no es lo que no, es lo yo que quería. Quiero. Eh, pues monta un fondo que yo no, tengo, no tenía tanta experiencia en ese momento y la verdad es que en ese momento tampoco pensaba, piensa que tampoco habíamos levantado tantas rondas, yeah, ni no. habíamos tenido tanta relación con Venture Capitals más allá de DeMium de, de y en la fase final. ¿no? Mm. Eh, entonces, eh, donde creo que nos sentíamos como equipo, y yo personalmente más cómodo, era en ejecutar, en emprender, en crear valor y le empiezo a dar vueltas a una segunda idea. Y con algunas cosas que aprendí previamente, pues me empiezan a rondar la cabeza. pues En ese momento pensaba, oye, que sea un mercado enorme, que es una de las cosas que nos paralizó mucho en las rondas de inversión, que dominemos la experiencia en Twent, que era un segundo requisito que yo quería para esta segunda aventura, porque depender de partners eh, que tienen un impacto o su en él bastante fuerte, pues siempre es jodido para poder digitalizar más, uh -huh. etc. Y luego eh, que estuviera creciendo a doble dígito, un mercado que crecía. Queríamos repetir un poco ese, esa, ese momentum que conseguimos con la automoción. Entonces nos hemos metido recientemente en un proyecto de medicina estética porque el beauty sector o segmento en el COVID se disparó. O sea, la gente yo creo que por lo que he ido leyendo se miraba con mascarilla y decían, estás... La gente se que decía que estabas guapo con la mascarilla. <laughs> Y cuando te quitabas la mascarilla, ya no. <laughs> entonces, con, <laughs> con la cara tapada. Eso era un efecto. El segundo efecto era que te mirabas todo el día en la pantalla. Sí. Yeah. Y el tercero es las redes sociales, ¿no? que tienen un impacto mm. que también hay que ver y hay que medir porque a veces puede ser negativo. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso está generando un crecimiento importante en el mundo del cuidado. Y nosotros pues lanzamos el proyecto de Ola Glow, que es básicamente eh, medicina para cuidarte la gran mayoría es medicina estética pero también es verdad que hay algo de cosmética hay algo de dermatología, hay algo de capilar eh, y la gran mayoría es estética eso sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo creaste? Lo creamos hace un año y un mes eh, aproximadamente, o sea en abril, mayo por ahí, o sea que no, ahora un poquito más empezamos con una clínica en Madrid hoy tenemos tres, Madrid, Barcelona, Valencia y ahora pues estamos en medio de una ronda para, para poder darle caña y seguir y seguir creciendo y el sector, más allá de que estuviera hot, eh, doble dígito, fuera grande y demás, ¿cómo te metes tú en, en ese sector? Entiendo que con un conocimiento. Anteriormente venías de automoción, pero en este no sé si tienes algo de bagaje, <laughs> conocimiento. Mi padre y mi hermana son médicos, pero, ah, vale. pero no son de medicina estética. Okay. O sea, para nada. Y a ver, eh, nos pusimos a leer mucho y nos dimos cuenta que, que algunas de las cosas ya las sabíamos no o sea la captación digital pues sí para captar no uh -huh. o sea la gestión de agenda las citas eh, la experiencia en retail es decir quizá la parte más operativa la médica pues no y por eso hemos fichado a una directora médica que es socia también eh, y que la necesitábamos para aprender esa parte y hacer los tratamientos correctamente uh -huh. garantizando pues, higiene seguridad que es una parte que es para nosotros hoy en día la más importante no pero independientemente de eso, la parte de negocio creíamos que se podía copiar, pegar de otros eh, verticales y de otras industrias. Y es lo que estamos haciendo. Uh -huh. y, y en esa parte, al final, yo siempre digo que a mí lo que realmente me gusta es montar algo, verlo crecer y ver que vas eh, teniendo una cierta predicción de las ventas con seguridad, que es un modelo que, que no tambalea, que con una cierta inversión sacas cierta rentabilidad y que le puedes dar caña. Y eso es lo que... Lo que estamos, estamos en esto y nos gusta más el negocio en sí que, que el tratamiento. Que hay gente que se ocupa sí, 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 muy sí, seriamente del sí. tratamiento. ¿vale? Uh -huh. ¿Y tú dirías que, que has hecho algo distinto en esta primera fase de lo que hiciste con Suetcar? Siempre, a ver, a raíz siempre. De tu sí, sí, sí. Siempre. A ver, hay cosas que. El otro día nombré, nombraba algunas con un inversor y pues hay cosas que. que que cambias, ¿no? Por ejemplo, a veces eh, esto os va a venir bien a vosotros también, ¿no? a veces quieres ahorrarte algo en legal y lo haces tú. Eh, que está bien, error, pero, un pero en verdad es un, a ver, es un error. Yo, yo consigo que si lo haces el primer día, que no tienes los 100 euros, pues ya, bien, sí, sí, sí está sí. bien. No te los vas a gastar el primer día, ¿no? Pero si luego tienes cierta atracción uh -huh. y pierdes dos días redactando un contrato con ayuda de Jack GPT más otro que te han pasado uh -huh. estás copiando, uh -huh. pegando y tal, no sé qué, que va a salir mal. Porque que, que, <laughs> que seguramente tenga algún vacío por ahí. <laughs> eh, pues realmente creo que como CEO no voy a perder el tiempo en esto. Uh -huh. Es bueno, o sea, lo mismo que, que, por ejemplo, pues hacerte tú las campañas de por ahorrarte, pues a lo mejor contratar un perfil de claro. una agencia, hacerte tú las campañas de SEM. Que evidentemente puede ser relativamente sí, intuitivo si y es la tu core, ¿eh? Si es tu core claro, te lo correcto. quedas. Pero si no es tu core, no te lo quedas, ¿no? sí. y, y ahí es donde ahí sí que noto que el expertise nota mucho. Y luego también gestión de personas. Hombre, pues hemos detectado y ahora sí ya sabemos cosas relevantes y cosas no relevantes. Al principio, cuando empiezas como primera vez de CEO, te preocupa todo una barbaridad, y luego dices que, hombre, pues hay que cogerse las cosas relevantes y hay que cumplir normativas y hay que dar felicidad y tal, pero es verdad que, que no todo entra en una queja continua, ¿no? Y eso uh -huh. al principio o se habla poco de este tema también, pero, uh -huh. pero cuando no has empleado a gente, lo primero que te preocupa es esto, ¿no? Y esto está bien, porque es muy importante y las personas son las que hacen el modelo, pero también hay que saber qué es relevante y qué no es, ¿no? O sea, y al final lo, lo, lo más importante es. Eh, qué hago yo como CEO que aporta más valor y ese periodo de reflexión que ahora lo hago mucho más que antes es parar y decir, vale, ¿qué, qué estoy aportando yo a la empresa como CEO? ¿no? Uh -huh. ¿Dónde, porque si lo que estoy aportando es un Excel que actualizo, estoy aportando poco. Yeah. Si lo que estoy aportando es pensar y dónde hace más falta fuerza, dinero, recursos, etcétera, etcétera, el valor es mucho mayor. Entonces, yo creo que lo que sí hay es un cambio en la actitud y en el dinamismo de acción continúa en mí, esto sí lo noto, esto creo que nos favorece y también hace que corras más, que contrates talento y le delegues sobre todo también, o sea que esa parte sí que la, la voy notando. Y explicaros un poco más del proyecto, es decir, dentro de la categoría, ¿qué, qué os diferencia de los que estaban antes y de los nuevos que están saliendo con vosotros y, y luego entramos un poco más en, bueno, un poco más en cifras de, del negocio. Venga, pues mira, a, realmente nosotros lo que estamos cambiando es un poco el user experience, o sea, el customer journey del, del, del paciente, o para, o sea, básicamente porque competimos con 6.000 clínicas que hay en España, un mercado súper fragmentado que la experiencia básicamente es llegas, hablas con el doctor y evalúa un poco el tratamiento y lo realiza, ¿no? si no hoy otro día. Nosotros damos una experiencia mucho más digital en la que el doctor también interviene, lógicamente tanto en la explicación como en el tratamiento, pero también hacemos que intervengan otros, otros players, ¿no? desde una persona que utiliza un 3D que te puede enseñar cómo te va a quedar el tratamiento previamente, toda la comunicación que, comunicación que hacemos vía WhatsApp. Eh, vía, vía Beauty Pass, porque teníamos un PDF con el tratamiento que te vas a hacer, con la foto del antes, cómo te puede uh -huh. quedar potencialmente el después, toda la información y seguridad sobre el tratamiento, el doctor que te va a pinchar, el número de colegiado, eh, el número del, 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 del vial que te van a pinchar, y todo esto porque hemos visto que, que es un sector que no está digitalizado. Correcto, okay. que muchas cosas de las que dices parecen como obvias. claro Y pero dices, es que el sector no está ahí. No. Es decir, que, que en otra categoría seguro que están digitalizados 100%, pero en categorías así que a lo mejor no se han digitalizado tan rápido, cosas así de, oye, enviarte, pues eso no, las medidas de seguridad, etc. No, no están ni ahí. O desde llegar y no saber si el doctor que te ha pinchado es un doctor o no es un doctor, uh -huh. o si está colegiado o no, o el vial si tienes el, el número o no. Tenemos un chat de 20, atención 24 horas nosotros. Decir, es muy probable que vayas a una clínica que no te pueda atender 24 horas. Nosotros te enviamos un poco, oye, ¿qué te puede pasar? Efectos adversos, si los hay. ¿Y qué te puede pasar? Contáctanos en este chat 24 horas, te vamos a contestar, te vamos a derivar con eh, posibles acciones, te vas a llevar esto a un médico para decirle, uh -huh. oye, esto es lo que me ha pasado. Con lo cual, seguridad, o sea, estamos digitalizando, digamos, toda la experiencia siempre y cuando le dé servicio correcto al paciente. Si uh -huh. no se lo da, pues tampoco tiene sentido aportar más digitalización. Yeah. Entonces, tenemos gente, tenemos developers, tenemos TTO, porque consideramos que estamos en un momento en el que cualquier industria que no esté digitalizada lo va a tener que estar. Ajá. Uh -huh. Y en esta industria hay, hay ciertos prejuicios, es correcto decirlo. ¿Cómo, cómo lo tratáis sí, esta, esta parte? Esta parte es la más, la más marketingiana. Sí. Nosotros en un principio nos llamábamos, y el lema todavía era ser por ahí, es My Glow, My Rules. Y un poco lo que decías, oye, si tú te gestionas ¿no? y es tu vida y las decisiones las tomas tú, pues sobre tu belleza o sobre tu uh -huh. bienestar, pues toma tú las decisiones. Lo que hemos visto es que. Depende de la edad, no siempre es así, ¿no? Y muchas veces todavía escuchamos, lo tengo que consultar con mi pareja, uh -huh. o es que me lo, bueno, o sea, a veces me lo paga tal, así que bueno, hay, hay muchos detalles, ¿no?, que uh -huh. acabas escuchando. Pero efectivamente, creemos que lo que acompañamos es ese momento también civil, ¿no?, de la población, el momento en el que está, en el que se empodera mucho las personas. Y en concreto también piensa que nuestra audiencia, sobre todo, son mujeres, también hay hombres, pero que, que también nosotros empoderamos esa parte, ¿no? Y, y, y ese. Y al final también nosotros decimos, oye, porque esto está bien, yo o sea, ¿por qué otra cosa está bien y esto no? ¿No? O sea que es un poco lo que suele pasar. Porque está uh -huh. bien, no sé, pues eh, cortarme el pelo y no está bien, pues eh, quitarme unas arrugas que me preocupan. Uh -huh. O no sé, o darte un poco de hidratación profunda, que son unos quince o veinte pinchazos eh, rápidos con vitaminas. Pues no lo vemos. Una vez profundizas, no ves porque esto sí y lo otro no, o al revés, ¿no? Entonces no lo vemos. Pero es verdad que todavía eh, la sociedad todavía no está ahí. Y creemos que llegamos en un momento en el que empieza a cambiar esto, y que las dos cosas, que queremos ayudar a que cambie y que aprovechamos también ese cambio, ¿no? Para crecer. Vale. Y un poco a nivel del modelo, es un modelo que, por lo que hemos comentado, tiene, tiene margen, pero tiene recurrencia. Claro, lo, lo, los, los rellenos estos desaparecen a los seis vale. meses, cuatro o seis meses. Depende mucho de tu de tu fortaleza muscular, en el caso del botox, etcétera. Eh, entonces, si lo quieres mantener el tratamiento, tienes que recurrir. Entonces tienes que venir, pues, cada cuatro o seis meses. Eh, algunos otros tienen una recurrencia de ocho meses, pero sí. La idea es que al menos lo que estamos viendo ahora es que todo el mundo vuelve anualmente, o sea, vale. casi toda la audiencia vuelve anualmente, y si no vuelve a nosotros, pues puede ir a otra clínica porque a lo mejor no le ha gustado la experiencia, o yo, porque conozco a mi prima que es doctora o doctor uh -huh. y ya está, ¿no? Y pero el tratamiento normalmente cuando lo pruebas repites y a nuestra clínica, pues la recurrencia está ahora por debajo de 50, pero está subiendo. O sea que vale. estamos contentos. Es decir, que vosotros captáis a un usuario, es decir, le hacéis un servicio, pero yo tenía más en mente de que ese usuario a lo mejor se perdía, es decir, yo ya me he hecho mi tratamiento, no voy a volver. Ese usuario, en principio, vuelve. Es vuelve, decir, al cabo vuelve, de cuatro o ocho meses, es sí. decir, lo tenéis ahí, que a lo mejor todavía no os ha dado tiempo a medir el lifetime value a cinco años, porque evidentemente veáis no, uno y poco. Pero para decir, que tengas un año, si un tratamiento está alrededor de 400, 500 euros, normalmente puede que se dejen en un año 1000 euros, 1100. Y vosotros de esos Mil, mil de estos a nivel de, de costes y demás que margen piensa que esto es, es retail y aquí hay que pagar alquileres claro. personal uh -huh. y tal entonces eh, realmente si vamos al, al, al mundo más unitario los evitas en esta industria suelen estar alrededor del 15-20% vale eh, entonces es un evita bastante chulo uh -huh, sí, sí. comparado con otros sectores y, y con la recurrencia, pues incluso podrías bajar algo de marketing. También es verdad que estamos entrando en un momento en el que hay más competencia cada vez. Esas 6.000 clínicas, pues tienen que batallar también yeah. su posición. Digo que en la parte de adquisición ahí estáis peleando fuerte ¿no? Correcto. Entonces, eso puede incrementar el coste. Entonces, no sé si estaremos hablando que en el futuro nos situaremos más en torno a 15 o a 20, pero nos deberíamos de mover en torno a esos eventos. Y no tenéis nada de tarifa como monthly fee o tarifa plana lo hemos servicio. visto en algún sitio no no nos hemos, eh, aquí hay dos consideraciones una si sí, médicamente esto se, o sea, uh -huh. si, si se puede que no lo sabemos uh -huh. y la segunda si sí, funciona que no tampoco yeah. sabemos eh, porque muy probablemente el que el que le, el que quiera ir mucho pues la pagaría y el otro no de todas maneras también nosotros nos interesa dar un servicio eh, que desde el punto de vista de la belleza o de la teoría de la belleza, porque al final la belleza cada uno la ve en un punto, no pero que no sea nada que, que se vaya de las manos, por ah, decirlo. No nos gustaría ver unos labios exagerados, no nos gustaría ver unas arrugas, eh, una cara con que eso es símil de, de caucho, etc. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces nuestros doctores trabajan muy eh, o se trabajan mucho que, que la sensación sea de, de preocuparte de tu estética y de tomar acciones que te hagan estar pues en un momento agradable hacia ti bonito que estés contento no pero que tampoco se pase una línea exagerada ¿no? entonces ahí tampoco nosotros tenemos una intención de aumentar ni la recurrencia en exceso ni la suscripción en exceso, aunque haya detrás un beneficio económico, uh -huh. creemos que en el largo plazo nos, nos perjudicaría. Vale. Y comentabas, bueno, eh, Globes, constituida hace poco más de un año. Una ronda de 1,2 al final del año pasado. Sí. Ahora estáis levantando otra ronda. Es más fácil levantar rondas si vienes de sí. una historia de sí. éxito. Sí, sí, claro. Es más ¿cómo, fácil? ¿cómo, ¿Cómo lo vives? ¿Qué, ¿Qué ves que es distinto? Bueno, yo creo que tienes un. Tiene una parte buena y es que ya te han puesto el sello de que sabes ejecutar. Mm. Y esa parte, pues yo creo que ya como equipo y a nivel personal, pues ya la llevamos. Eh, también nos hemos enfrentado a, a, a crear valor, a ejecutar, a crecer a darle una valoración superior e incluso hacer un éxito, y a negociar y salirte con éxito y dar retorno, y ese sello lo llevamos. Pero también es verdad que pues, se ponen otras cosas en duda, ¿no? Eh, y eso, pues, eh, me parece correcto. Por ejemplo, eh, la motivación, ¿no? Muchas veces no, oh, pero si te ha ido bien ya, ahora, ¿por ¿qué te motiva? no y digo, bueno, no sé, <laughs> económico tampoco es tanto el tema económico, ¿no? Eh, que también ayuda, porque al final, pues, a quien no le gusta ver que te va mejor, ¿no? Pero pero es más eh, el hecho de, de que sabemos que podemos jugar, que podemos crear valor, que podemos eh, disrumpir en esta industria entonces la motivación al final la veo muy in, interna intrínseca ¿no? y, y, y eso está, está guay porque, porque aunque te lo pongan en duda pues sabes que, que, que va a cambiar no había por ejemplo feedback de primeros inversores es que no vemos founder market fit ¿no? y yo decía sí. oh, esto es un concepto nuevo eh, <laughs> pero era chulo ¿no? porque decías que guay pues, el es nuevo verdad. reto pero es verdad, claro, es extra el tema. ¿no? Es, pues es, incluso yo digo, pues es que es verdad. Es que ha detectado que el founder no tiene el market fit correcto todavía. Pero es que entonces, pues lo que tengo que hacer es tener market fit. Sí. Y entender más, y conocer más, y empaparme más, y patearme más la calle, y saber más. Entonces, pues te pones a ello. Entonces. Eh, guay, o sea, yo ahora también entiendo más a los inversores en su momento. Y esto para los emprendedores jóvenes, pues siempre lo digo. Casi te cabreas, ¿no? Cuando te dicen que no, eh, dices, eh, que sabrá este? sabes de, 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 de tal? Ahora, cuando conoces tus matemáticas, dices, claro, es que tiene lógica, ¿no? Que sí. si esto no va a ser un éxito de 500, 800 millones, pues no le van a salir sus números. Sí. Entonces tienes que buscar al inversor correcto en la fase correcta. Sí. Eh, pero bueno, eh, al final también es entender toda la parte de los stakeholders que hay. En Porque el a nivel de, de proyectos es totalmente diferente también. Es decir, en el, en el primero es decir era un, un vertical que también estaba hot como este. Es decir, pero aquí tiene retail. Es decir, que nosotros tenemos como diferentes categorías de clientes y depende de lo que quieras levantar. Es decir, si quieres un SaaS B2B. Dinero no infinito, pero, pero hay más mucho fácil. más fácil. Es decir, pero todo lo que tenga retail o producto físico, hay una, un porcentaje de inversores que los tira para atrás directamente, porque consideran, pues a lo mejor que aquí no pueden obtener los retornos o que las valoraciones son distintas y, y demás. Sí, a ver, yo creo que esto ya es más un tema de, de la construcción de tesis de cada venture capital y, y en lo que quieras creer. ¿no? Eh, si es mi opinión, difiere un poquito quizá de las tesis más. Eh, más puras. ¿Por qué? Porque al final lo que creo que hay que ver también es un poco dónde, dónde aplica tu tesis. ¿no? Uh -huh. si, si solo aplica en España, donde te miras los éxitos y cuando sale un éxito que está entre 100 y 150, todo el sector está súper feliz y es brutal y luego cuando te reúnes con un Venture Capital, que por cierto yo ayudo a Demium en el día sí, a día también, sí, sí. o sea que también está en la otra parte. Y, y dices, no, es que esperamos una valoración de 500. Dijo, pero si la última fue de 100 y lo celebraba, es mm. todo. Sí, ¿sí? sí. Entonces dices, igual no hay que llegar a 500, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el Venture Capital hace muchas apuestas de, de, de 500 y también se puede permitir hacer alguna de 100 y pico, uh -huh. según el tamaño siempre, ¿no? Pero, pero al final tienes que identificar eh, el juego de a quién estás buscando y, y en qué quiere invertir. En qué quiere invertir, supongo que, que ahí hay. Ahí hay mudas, ¿no? Nosotros cuando estábamos en SweetCar y decíamos que no teníamos coches en el balance y justificábamos que no teníamos coches en el balance y que por eso éramos más, eh, más fácilmente movibles, no teníamos tanta anclaje, sí. exacto, se miraba mal. Pero sí. en cambio nos dimos cuenta y decíamos eso porque cinco años antes se miraba de maravilla. O sea, sí. cuando salieron los primeros, o sea, como decían, primero valoraban el número de leads que tengas en la base de datos, y eso, tu empresa vale mucho dinero si tenías muchos leads y tráfico luego miraban la facturación, luego el margen bruto, ahora estamos en evita y de aquí a poco pues ya solamente miraremos beneficios, ¿no? Sí. Y, y bueno, el retail tiene evita y, y esa parte, el examen es continuo y es diario, ahí uh -huh. nadie te perdona que no saques EBITDA, como decíamos antes, por clínica, pero también hay inversores que les gusta un poco pues la innovación en el mundo, en el mundo tradicional o un, eh, una combinación de digital y físico, están saliendo modelos muy chulos, yo creo que yo creo que va a haber inversores para todo uh -huh. y el movimiento del private equity en los últimos años es crear también ciertos vehículos de inversión para unas fases de vida muy pequeño y prematuro uh -huh. para poder estar en la siguiente fase o incluso empresas que son más pymes, que se van a tener que digitalizar y que aunque sean pymes físicas, van a tener que digitalizarse. O sea... Muy bien. Y tú como, como inversor en esa faceta, que. ¿Sigues realizando inversiones? Sí, sí. ¿O lo hiciste solo una temporada? ¿Qué, qué, qué es lo que buscas y qué, en aquí qué te fijas? Aquí puedo enseñar o poco o nada Porque todavía no me ha ido bien Y de hecho ya la acabo en varios O sea que... Sí. que bueno, es lo normal No tengo lecciones, la verdad Sí que es sí. verdad que, que vas aprendiendo cosas internamente Y cosas que dices, ostras Por ejemplo, yo ahora una cosa que me fijo mucho Es en los reportings Si sí, el reporting es bueno... Y si el reporting es constante, me gusta mucho. Y si no hay reporting. Pero ahí está jodido ya porque ahí ya has invertido. Es decir, para que te digas claro, el reporting, ya has metido el pero dinero. Pero tú puedes, pedir, tú puedes pedir el report. Oye, envíame el report De último, los pues. pasados. No, 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 no se suele pedir. No, pedir no no, make, no. Pero puedes pedir, oye, envíame el último. Mes. Hostia, es que no hacemos report. Hostia, pues, joder, ya. cuidado. Porque si no haces report, ¿cómo mantienes el informe? Claro, depende ¿no? de en qué fase entres, claro, ¿eh, exacto, y claro, Si es la exacto, primera, exacto. es que no tenía inversores antes claro, porque eran ellos, con lo claro, cual ahí. Claro, cual. Ahí es difícil. Pero luego, por ejemplo, eh, sí, no, no sé, o sea, se me hace muy difícil tomar aprendizajes porque todavía no he visto exit Sí que luego veo pues, eh, emprendedores que levantan muy bien rondas, otros que conocen muy bien eh, operativamente su empresa y no levantan tan bien rondas y es una pena, o ¿sabes? Un poco de todo, ¿no? Y, y, y luego pues, la parte de ayudar a Demium, eh, que trabajo con ellos también unas horas a la semana, pero las que también voy viendo más emprendedores, ahí me está aportando mucho. Ver emprendedores que ya tienen otra, otro nivel y que uh -huh. saben ejecutar y, y, y ponerse las pilas. ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver. Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial lo, lo ha, lo ha pr prácticamente difuminado todo sí. y no ves nada con claridad y no sabes si vas a, crear, vas a invertir en alguien que crea algo de inteligencia artificial y que mañana lo va a matar ChatGPT en menos de un minuto o si, o si tiene sentido. O, si todavía hay mucho trabajo por hacer en un sector como el mío, ¿no? en tradicionales, que están muy lejos de la inteligencia artificial, pero uh -huh. que todavía tiene una posibilidad de crecimiento y de digitalización, porque entre nosotros hablamos de inteligencia, pero en la calle no se habla de inteligencia artificial, uh -huh. se uh -huh. habla de digitalización, que es algo uh -huh. que, que ha pasado por aquí hace 5 o 10 años. ¿no? Entonces, bueno. ¿Y tú toda la parte de, de inversión la haces como a título individual o, o estás diversificando más en fondos? O... Tengo un poco de todo, aunque bueno. sí que es verdad que la parte de Business Angel es la que quizá más me gusta porque. Lo tocas. Sí, porque lo toco y además si puedo ayudar y aunque sea tener algo como advisor también que siempre contribuye a que el éxito sea mayor, si mm -hmm. luego tal, eso es donde más suelo apostar. Entonces estoy haciendo ahora muy poquitas inversiones siempre y cuando yo también pueda tener un porcentaje adicional a mi inversión para poder ayudar, etcétera. Uh -huh. Al final también veo que son ayudas que yo las necesitaba, ¿no? Y que luego uh -huh. cuando las aprendes, pues las te cuesta si alguien no te las explica, ¿no? Y, y ahí es donde creo que puedo aportar valor y, y espero que así sea, pero hasta aquí cinco años no, no sé si, si vería algo. Iremos <laughs> <laughs> ¿Y qué recomendación le darías a una persona que está, a un emprendedor que está empezando con su proyecto? Yo creo que una de las cosas que más me ha aportado a mí es quedar con gente. Con gente. Yo siempre digo algo del sector emprendedor que creo que no pasa en el mundo corporate: es que tú no te tomas fácilmente un café. Ahora, quizás esto está avanzando, pero tú no te tomas un café con el vicepresidente de compras de una corporate porque quieres hablar de tu carrera o de tu proyecto de yo qué sé, de, de, de logística que tienes internamente para mejorar el valor de compra. O sea, no te da acceso porque en ese corporate el, el, el grado, el sí. recomendado es muy fuerte, ¿no? pero en el mundo emprendedor. Eh, la mayoría te contestan la mayoría es tomar un café contigo si escribes por LinkedIn o si lo pides es verdad que hay una masificación en algún momento que también se complica pero ya digo que si no intentas vender nada, <laughs> Entintas... sí, hace 3-4 años era seguro que te tomabas el café, ahora sí que es cierto que a lo mejor te contacta mucha gente claro. que posiblemente te quiere una venta y tú claro, ya vas claro, filtrando un poco claro. y no te das 10 ventas. En sí, ventas en sí. 20, entonces ahí se sé... está perdiendo un sí. poco, pero sí que es cierto que como mínimo aquí en España conseguías eso, el café o la videollamada sí, o sí, tal, sí, claro. de forma muy fácil. Eso a lo mejor ahora se está perdiendo un poquito también por abuso de ciertos perfiles, pero... Pero en ese caso el referral, ¿no? Que al final despídele sí. a alguien y con el que has quedado, que te cruce. Que te cruce. Yo lo he hecho mucho y, y además he aprendido de proyectos que no tenían nada que ver con el mío y otras prácticas que digo, Hostia, este está haciendo esto para recurrencia y no tiene nada que ver, ¿eh? Conmigo. A lo mejor claro. es otro segmento, otro sector, nada que ver. Y digo, ah, pero mira, podemos copiar esto mm. y, y copias. Y esa parte a mí me ha aportado siempre mucho valor. Te hace crecer muy rápido y luego de verdad, no lo digo porque estoy aquí, sino porque es que los podcasts a veces rascas es casi un café sí, con lo cual rasca sí. de ahí o sea yo yo saco a veces la libreta yo mira. saco libreta o sea, hay veces que ayudo a alguna empresa no que puntes. tengo en, que he invertido digo no sé ¿eh? pero restauración y digo vale pues vamos a ver los últimos 15 podcasts que hay de restauración en España y te miras 15 y es que sacas sí, sí, que margen no, que no obvio, es tan obvio sacar como o sea KPIs de, claro. de negocio, no es tan obvio, es decir, no, no hay un artículo tan claro en internet puesto, no sí, hay un igual. libro, etcétera lo cual que te lo diga alguien que es eh, oye, pues eh, el fundador de no sé qué restaurante, sí, sí, que sí. le ha ido bien y que te lo cuente así relativamente y ahora le puedes lanzar el vídeo a ChatGPT y, y que te lo que <laughs> te haces una guía en menos de 5 minutos Totalmente. <laughs> pues muy bien eh, si quieres para, para ir cerrando un poco mm. la, la entrevista es decir Aquí hacemos una pregunta gracia, decir console, la, la vamos a volver un poco a poner en, en esto, decir, un poco la recomendación de, de libro o contenido que, que crees que te haya marcado o que recomendarías un poco a todos. A ver, eh, yo libros he leído bastantes, aunque muchos no los acabo. Cuando veo que ya no tal, entonces yo para cada fase he cogido uno. No tengo ninguno que me haya parecido. viniendo así a mi mente no viene ninguno ahora Brutal. Y mira que me he leído muchos tipos. ¿eh? El libro negro del emprendedor, me he leído también el último, el de el creador de Netflix, uh -huh, donde sí. daba, eh, si no me acuerdo mal, eh, libertad de, de, de gestión a todo el equipo. Eh, es difícil aplicar aquí en España, ya. pero se puede mirar. Uh -huh. Pero para mí, yo lo he dicho yo, podcast Es que yo creo que es lo más ameno, lo más rápido. ¿Alguno así que, reco que te haya marcado de alguien? A ver, o sea, no hace eh, falta de como toda la saga, sino vale. uno específico que digas, hace lo escuché y me aportó muchísimo. O, o no muchísimo, pero me entretuvo. A ver, yo, yo, yo escucho básicamente el, el Unicorns de Estados Unidos y el Indic. Estos los escucho bastante. Uh -huh. o a sea, Bernard y a Jordi los escucho bastante. Están y, y Están muy actualizados, entonces me gusta. Y luego. Eh, o sea, luego hay algunos de, de, de inversión. Que te hacen abrir mucho la mente de, de inversión. Ahora es una chica que se llama Andrea, creo que es que ahora no me acuerdo del podcast uh -huh. de el pero bueno, que te, te habla mucho de, 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 de fijo, de variable uh -huh. y está bien porque al final ese conocimiento que es muy transversal te va aportando también un poco conocimiento de los inversores, que yo creo que es algo que es que a los CEOs nos falta mucho. De inversión financiera, tío. claro. Pero, pero si tú como CEO sabes dónde, la gente que va a invertir, dónde está invirtiendo y por qué, Uh -huh. Te das cuenta que a lo mejor el momento del private equity o del venture capital, pues ahora está bajo porque hay otros que están tirando más. Entonces, bueno, pues yo podcast creo que es lo que más me ha ayudado. Perfecto. Pues ahora, <laughs> ahora añades un granito CEO de arena de... A, 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 al espectro. Yo ya dije que yo ya iba al CEO Talks físico. Sí, o sí, sea sí. que <risa> ahora <risa> pues seguiré al CEO Talks y... Y Perfecto. Pues muchas gracias. Julio, a Julio, a por otro. venir y nos vemos por la siguiente. Muy bien, gracias. Hasta luego.